Bueno, pues muy buenas tardes, don Sergio Vega, que ha tenido la amabilidad de recibirnos pues aquí en la sede del Partido Popular. Sergio Vega, además de ser concejal en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, es el presidente del Partido Popular, precisamente de Santa Lucía de Tirajana. Don Sergio, hace apenas unos días estábamos en nuestros estudios, pues celebrando toda esa campaña navideña que ponían en marcha desde sus áreas precisamente de comercio en este municipio. También ya se rumoreaba y había saltado el voto en contra de Marcos Rufo en esos presupuestos en el último pleno. Usted en aquella ocasión fue muy comedido en nuestros estudios a la espera de ver lo que sucedía. Y ya, pues hemos visto cómo se ha desencadenado todos estos acontecimientos que ha hecho que ahora mismo, a día de ahora, en este momento, ya Marcos Rufo no pertenece al grupo de gobierno de Santa Lucía de Tirajana. La decisión de don Sergio Vega, después de esa reunión del pacto, quedarse en este pacto de gobierno. Buenas tardes, Neri. Muchas gracias por venir a esta nuestra casa del Partido Popular en Santa Lucía. Y permítame que le diga que está ubicada en la Avenida de Canarias, en el edificio Royal, en la segunda planta, el local 2. Efectivamente, hemos tenido un pleno complicado la semana pasada. Yo sí fui un poco más escueto la semana pasada, con la esperanza de que mi partido rectificara las decisiones que estaba tomando. Efectivamente, me gustaría estar hablando más de la campaña de Navidad y Como del trabajo que decía, estamos claro. realizando en el Ayuntamiento y no verme obligado a dar las explicaciones que hoy pretendo dar aquí con usted. Efectivamente, don Marcos Rufo, hoy le han retirado las competencias por voluntad propia y del partido en el Ayuntamiento de Santa Lucía, en el grupo de gobierno. Como bien saben, en el pleno anterior yo voté a favor de los presupuestos y mi compañero votó en contra de los presupuestos. Lo que se vio la semana pasada es la escenificación de algo que quiero explicar. Es decir, es la escenificación de una hoja de ruta marcada ya no por el Partido Popular, sino por tres personas que tienen una estrategia de hacernos confluir y unirnos a otra formación política. Y se instrumentalizó esa ruptura en el pleno pasado, que por eso yo decía en el pleno que eso le daba armas a otros grupos políticos y que no se podía utilizar una herramienta tan importante como es un presupuesto municipal, con el cual es la herramienta que administrativamente trabajamos en el ayuntamiento para poder Claro. prestar los servicios, y no me parecía de recibo utilizar políticamente esa herramienta que son los presupuestos. Tendremos que, para explicar esto, hay que remontarnos un poco de un tiempo más atrás. Desde hace ya unos meses se oía el rumor que el partido a nivel insular estaba tratando de llegar a acuerdos con agrupación de vecinos. Yo hace tiempo ya me he reunido meses atrás con el presidente insular, le trasladé mi inquietud, pero los rumores siguen creciendo. A día de hoy, para hacer un resumen, hay o un preacuerdo o un acuerdo, o ya tienen un pacto o están trabajando en ese pacto de cara a las elecciones del 2023. Un acuerdo en el que usted ya en otras ocasiones también le habíamos preguntado de ese run-run que había en el municipio de Santa Lucía, de esa posible unión. Un acuerdo con el que usted, y valga la redundancia, no está nada de acuerdo, ¿no? ¿Qué significaría en un momento dado ir con agrupación de vecinos del Partido Popular a las próximas elecciones? Yo siempre he defendido la independencia del Partido Popular en Santa Lucía. Hemos trabajado para la independencia del Partido Popular de Santa Lucía. Nadie se le esconde que teníamos unos malos resultados con el anterior presidente. Hemos cosechado unos malos resultados. Yo tomo la presidencia el año pasado, en noviembre. Antes fui presidente de la gestora. Y nos pusimos a trabajar, no solo yo, sino el equipo al completo del Partido Popular en Santa Lucía, para tratar de reforzar lo que es nuestras siglas en este municipio. Y eso es lo que hemos hecho. No solo trabajar desde las áreas que tenemos asignadas en el ayuntamiento, en ese grupo de gobierno, sino luego con el equipo de trabajo, cada uno en sus funciones, con nuestros vecinos y nuestras vecinas, y por el pueblo de Santa Lucía y por nuestros vecinos.
¿Qué significaría esa fusión? Sería perder esa independencia y que otra formación política fagocite al Partido Popular en Santa Lucía. Creo que el Partido Popular en Santa Lucía puede ir en solitario y concurrir a unas elecciones. Creo que debe mantener la independencia. No ha tenido que unirse a otros partidos en otros momentos. Y eso lo traslado yo a... ¿Le traslada usted esto a don Ángel Sabroso, o sea, al presidente o secretario de la gestora? Ángel Sabroso y a Miguel Jorge, se lo he trasladado ya en varias ocasiones. Pero la estrategia del partido, y aquí tengo que diferenciar, esto creo que no es una estrategia del partido. Aquí hay tres personas interesadas, ¿sí?, que le voy a poner nombre, que es el por diferentes motivos, están facilitando ese pacto. Miguel Jorge, que es el presidente de la gestora, no está refrendado todavía en las urnas, presidente de la gestora, que todos aceptamos que fuera el que llevara las riendas del partido. Ángel Sabroso, que le acompaña como secretario. Bueno, no sería la tercera persona, segunda persona, estaríamos hablando, quería junto con Miguel Jorge, desde la gestora, Marco Aurelio Pérez, que es quien representa a UVE, y Marcos Rufo. Por diferentes motivos están facilitando este pacto. Lo más escandaloso es que lo están haciendo sin contar con el Partido Popular de Santa Lucía. No solo con este presidente, que no le han consultado en ningún momento, no han venido a reunirse con nosotros, no nos han explicado por qué en esta sede deberían venir a explicar a nuestros afiliados y simpatizantes por qué se está generando esta situación y no han venido. Han estado invitados y no han querido venir. Ustedes tuvieron precisamente el comité local, creo recordar, que se reunía este pasado martes, ¿no? Efectivamente, el martes se reunió el equipo al completo en esta sede. Y en él explicábamos, había dos puntos, que era explicar lo que había ocurrido en el pleno, como ya ven, lo he hecho en este medio también esa tarde, sí, de jueves, y lo que está ocurriendo con esa rumorología, que ya no es rumorología, que es que ya ellos me confirman que esa es la hoja de ruta. Hay que salirse del pacto de gobierno, unirnos en la oposición a otro grupo político, que sería UVE, para facilitar ese entendimiento y ese pacto para las elecciones. Entonces, ¿la ruptura no viene por lo que pasó en ese famoso congreso de habilitados, don Sergio? Porque eso lo manifestaba... Creo que es una excusa. Yo me desmarqué públicamente de lo que sucedió en ese congreso, posterior al congreso. Lo hemos dicho del grupo gobierno, yo también lo he dicho, que no estamos de acuerdo para nada en lo que ocurrió después, nos parece lamentable lo que ocurrió después, pero no se podía mezclar las dos cosas. Ya se estaba trabajando la posibilidad de salirnos del pacto de gobierno porque está marcado en la hoja de ruta en ese acercamiento de los dos partidos. Pero ¿y se le trasladaba a usted todo este...? Porque en más de una ocasión que lo entrevistábamos, le hablaba yo de esos rumores y usted la desconocía mayoritariamente. Todo esto se ha hecho siempre a espaldas de este presidente y de lo que es el Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana. Se ha hecho todo esto, desde hace muchos meses se está trabajando, lo cual me he trasladado, que me parece una falta de respeto, ya no por mí como presidente, sino al resto de compañeros que estamos trabajando en una dirección y resulta que a espaldas nuestras, Marcos Rufo, Marco Aurelio Pérez y Miguel Jorge están negociando con otra formación política. Que no le puedo achacar a esa formación política a querer un pacto, es decir, creo que es muy lícito que ellos quieran buscar otra formación política. No es de mi agrado esa formación política, pero que ellos quieran buscar pactos me parece bien. Que lo haga mi propio partido sin consultar con lo que es el Partido Popular de Santa Lucía y Tirajana, que es el máximo afectado, lo que me parece que ha estado muy mal y que no te recibo. Bueno, vamos a ver, ya he dicho que el Congreso no ha sido ningún... O sea, no, era la excusa perfecta. Pero ahora mismo, a día de hoy, Marcos Rufo se declara portavoz del Partido Popular. Ya llevamos tiempo sabiendo que es usted el presidente del Partido Popular y portavoz también de lo que es la agrupación política. ¿Me puede explicar aquí más o menos quién de verdad habla en nombre del Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana? Es bueno definir las figuras en esta historia. Es decir, yo soy el presidente del Partido Popular de Santa Lucía, elegido democráticamente en una asamblea por nuestros afiliados. Yo soy el portavoz del Partido Popular en Santa Lucía como presidente.
Otra cosa es la figura en el grupo municipal llevar la portavocía. Efectivamente, don Marcos Rufo, él llevaba, ya a día de hoy no, la portavocía dentro del grupo de gobierno. Pero lo que es el Partido Popular en Santa Lucía, el máximo representante soy yo y el comité local, evidentemente. Yo estoy respaldado por mi comité local. Este martes, cuando nos hemos reunido, de manera unánime, se ha levantado acta y se le ha trasladado a la sede insular y también a la regional una copia de ese acta, en el cual manifestamos que queremos independencia a la hora de concurrir a unas elecciones, que tenemos músculo para ello, que nos dejen trabajar para ello, y si se deben tomar decisiones, pedimos que se tomen consensuadamente con nosotros aquí, que no sean decisiones unilaterales impuestas, y mucho menos decisiones que benefician a otras formaciones políticas. Yo, para que lo entiendan nuestros vecinos, nos escucha, no es que esté en contra de acuerdos. No es que esté en contra de esos posibles acuerdos. Lo que estoy en contra es que se tomen sin tener en cuenta la opinión del Partido Popular de Santa Lucía y que sean acuerdos que no beneficien al Partido Popular de Santa Lucía. En este caso, ese acuerdo beneficia a otra formación política, no beneficia al Partido Popular de Santa Lucía y por ende no va a beneficiar tampoco a los vecinos de Santa Lucía. Bueno, hasta habla usted de a lo mejor unos malos resultados, comentaba antes, pero al final esos malos resultados le han dado dos concejales al Partido Popular y dos concejales que han sido muy importantes en el grupo de gobierno, se han formado gobierno en Santa Lucía de Tirajana. Efectivamente, inicialmente llegamos a un pacto, un pacto que no resultó, fue un pacto fallido en el que estaba precisamente esa formación política. Por eso yo no quiero acuerdos con esa formación política. ¿Ya los conoce usted? Ya los conozco, he convivido con ellos, tuve 8 meses de convivencia con ellos y he pedido perdón a los ciudadanos por ese primer pacto y esos 8 meses que no fueron lo mejor de la historia política de este municipio. Pero bueno, lo ha pedido usted y lo ha pedido también Marcos Rufo. Porque Marcos Rufo, recuerdo, después de que cesara Santiago Rodríguez a esta gente de agrupación de vecinos, en más de una ocasión Marcos Rufo también dio la cara por seguir defendiendo el pacto en Santa Lucía de Tirajana. Efectivamente, luego tenemos que buscar una solución con el compromiso de dar gobernabilidad y estabilidad, porque lo que los vecinos y vecinas de Santa Lucía nos han elegido para dar estabilidad y poder trabajar. Y cubrir los servicios y las necesidades que tienen, no para que estemos con peleas y con Sálvame Deluxe, que lo he dicho muchas veces. Es cierto. Nos llevamos a ese segundo pacto en el que nos ponemos de acuerdo Nueva Canaria, Fortaleza y Partido Popular. Y el compromiso del Partido Popular era dar estabilidad y dimos la palabra de llegar hasta mayo con ese compromiso. No porque quiero que los vecinos entiendan que esto no es por beneficiar a ninguna formación política. La pieza clave que es el Partido Popular en este grupo político es para dar estabilidad. Llevamos una trayectoria en este pacto, que tengo que decir que el pacto ha funcionado, hemos trabajado bien, evidentemente hemos tenido nuestros más, nuestros menos, lo hemos sabido resolver en reuniones a puerta cerrada en el ayuntamiento y al final hemos estado haciendo cosas en el conjunto este grupo de gobierno en beneficio de los ciudadanos, que después cada partido es hijo de su madre y de su padre y tenemos nuestro pensamiento político diferente, claro. Pero nos hemos puesto de acuerdo para llegar hasta mayo y dar estabilidad y luego en mayo ya nos pelearemos unos días antes para las elecciones y cada uno pondrá su apuesta y los vecinos decidirán a qué formación política quiere votar, pero creo que el Partido Popular de Santa Lucía tiene un compromiso con los vecinos de Santa Lucía de mantener ese pacto para tener estabilidad política hasta mayo. ¿Quién firma el pacto? Porque en alguna otra ocasión hemos oído manifestaciones también de Marcos Rufo de que el que ha firmado el pacto es él. Efectivamente, yo también lo he escuchado, pero uno cuando firma un pacto, ese pacto se firmó en el ámbito local. Presidentes locales de las tres formaciones políticas, Francisco García, Santiago Rodríguez por Fortaleza y en ese caso era Marcos Rufo, presidente en ese momento del Partido Popular de Santa Lucía, respaldado por las formaciones políticas. Tenía el respaldo de los tres grupos políticos en otras instancias. Ahora el presidente del Partido Popular de Santa Lucía soy yo, con lo cual yo ahora soy el responsable de ese pacto y heredo ese pacto como presidente del Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana. Con lo cual, ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento del pacto, mis
mis compañeros reconocen, y así se ha establecido en un comunicado, que el responsable por la parte del Partido Popular es Sergio Vega como presidente de la formación política del Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana. Don Sergio Vega, presidente del Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana. Otro de los rumores, de la rumorología, y que yo he intentado en más de una ocasión hablarlo con usted en los estudios, ha sido las cuentas del Partido Popular en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. ¿Cómo están a día de hoy? Yo ahora mismo no tengo cuenta del Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana. Uno de los motivos de distanciamiento, y todo el mundo sabe que hemos tenido una mala relación, el anterior presidente y yo, yo detecté una serie de cuestiones de cómo se estaba gestionando la trayectoria del partido dentro del grupo municipal, y se lo puse en conocimiento de los responsables insulares. ¿De la gestora ahora mismo del partido? Al anterior presidente y a la actual gestora, de algunos aspectos que a mí no me estaban gustando, que no entendía si era qué estrategia estábamos siguiendo, porque no lo entendía. Algunos de ellos, por poner un ejemplo, no entendía que mi compañero mantuviera otro local y otra sede paralela a la que yo tengo en la antigua sede, siguiera manteniendo, y no sabía si lo estaba pagando de su bolsillo o lo estaba pagando con el dinero del partido. Este punto nunca se me ha aclarado. Y tampoco entendía que a fecha de hoy, a fecha de ese momento, no me hubiera hecho un traspaso de las cuentas. Yo creo que para dar transparencia debemos entregar lo normal. Mira, esta es la cuenta y este es el libro de registro. Yo listo, creo que debería hacerlo, sobre todo para que quede transparencia y constancia de que todo se ha hecho correcto. Bueno, seguiremos hablando de este tema, pero y a día de hoy, después de esa reunión con su comité local, donde trasladan esa acta después de esa celebración a la gestora, ¿ha hablado usted con la gestora del Partido Popular ahora mismo? Yo, mi última conversación fue ayer, como bien ha salido en la prensa, tuve una conversación ayer con Ángel Sabroso, secretario de la gestora insular, y el presidente insular de la gestora, Miguel Jorge, en el cual yo le estaba trasladando mi postura y explicándole lo que está ocurriendo en Santa Lucía, y lo que me han marcado es que la hoja de ruta está marcada y que tenemos que salir del gobierno para facilitar el pacto con la UE, a lo cual yo me opongo. Ahí está, precisamente ese comunicado que veíamos en el día de ayer de esa mesa del pacto que se había reunido. Usted se mantiene dentro de este pacto de gobierno. Don Sergio, ya usted la rumorología sabe ya usted cómo es. ¿Por qué se mantiene Sergio Vega? Que lo ha dicho a lo largo de toda esta entrevista, pero quiero hacérselo directamente la pregunta. ¿Por qué se mantiene Sergio Vega dentro de este pacto? Fundamentalmente porque tenemos un compromiso con los ciudadanos de Santa Lucía de dar estabilidad. Teníamos un compromiso, habíamos dado una palabra, el Partido Popular de Santa Lucía había dado su palabra de dar estabilidad y ayudar a la gobernabilidad de este municipio y llegar hasta mayo. No me parece correcto que por intereses partidistas, intereses políticos, para confluir en unas elecciones y facilitar unos acuerdos, pongamos en peligro el trabajo. Primero el que se ha estado realizando y el que queda por realizar, y comprometer la estabilidad del gobierno municipal. Es encima, en los momentos que estamos viviendo, que vivimos unos momentos complicados para los ciudadanos de Santa Lucía, como encima provocarles tener una estabilidad en el gobierno. Votar en contra de unos presupuestos, por ejemplo, perjudica a los ciudadanos de Santa Lucía. Yo no podía, mi conciencia no me permite hacer eso. Unos presupuestos que estamos trabajando, unos presupuestos que son con la herramienta que le damos los servicios a los vecinos de Santa Lucía. No se puede jugar con esas cosas. Además, a nosotros nos surgían más dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿necesita el Partido Popular enfrentarse a las próximas elecciones con marcas blancas? Porque al final tampoco estamos hablando de partidos que tengan esa gran estructura como sí la tiene el Partido Popular. Estamos hablando de un partido que tampoco ha tenido un gran bagaje de gobierno o de estar implicado. ¿Necesita el Partido Popular ir con alguien más a las elecciones? Yo creo que no. Creo que no. Afirmo que no necesita el Partido Popular de Santa Lucía ir con ninguna otra fuerza política. Tiene fuerza suficiente, tiene capacidad suficiente para ir a las próximas elecciones. Y tiene un trabajo que hemos realizado
sobre todo en este último año y en esta legislatura, el equipo del Partido Popular de Santa Lucía, para que los vecinos decidan y apuesten por esta opción política en mayo. Y ellos decidirán si el trabajo está recompensado o no. Otra cosa es que pasadas las elecciones se pueden llegar a diferentes acuerdos. Evidentemente va a haber negociaciones con diferentes partidos después de las elecciones. Cada uno por su lado, luego llegamos a ese punto y habrá acuerdos. Y habrá un acuerdo, se romperá uno y volverá otro. Eso es algo característico en la democracia. Pero aquí también confluye que esto se ha hecho, los acuerdos que se están tratando de llegar, se está haciendo a espaldas de los afiliados de Santa Lucía, del Comité de Santa Lucía, de este presidente del Partido Popular de Santa Lucía. Se está haciendo de una manera sin contar con nosotros, de manera oscura y torticera. ¿Cómo se siente ahora mismo don Sergio Vega? Porque, hombre, después de esta mesa del pacto en la que se reúnen ayer, saber que hoy ya se le retiran esas delegaciones a Marcos Rufo, ¿el Partido Popular se ha puesto en contacto con usted? Supongo que están incumpliendo la disciplina del partido. A lo primero que usted dice que me siento, pues sí, ¿cómo se siente? No me siento cómodo, evidentemente, no es un plato de buen gusto tener que estar hablando de estas cuestiones. Nosotros tendríamos que estar hablando del trabajo y los proyectos a realizar en el ayuntamiento. Yo tendría que estar hablando de la campaña navideña que tenemos en marcha, que aprovecho para invitar a todos los vecinos a que vengan a nuestra zona comercial abierta a consumir. No hay que dejar de barrer para casa. Bien. Como bien le digo, no es una situación fácil. Como le digo, a estas alturas de la legislatura no tendríamos que estar hablando de estas cosas, sino sí preparándonos para la próxima campaña, los partidos, pero no con este tipo de situaciones. Y efectivamente el partido sí me ha comunicado esta mañana por correo que haga las gestiones para renunciar y salirme del pacto. Yo ya ayer les trasladé que no es mi intención abandonar el pacto ni entregar el acta de concejal. Pasa es que ahora se abriría un procedimiento que... Yo sé a lo que me expongo con esto. Es decir, ¿sí? Yo sé desde el primer momento las consecuencias, llevo lo suficientemente en política para saber que la consecuencia es que mi partido me va a abrir un expediente para pedirme expulsión o tomar medidas disciplinarias conmigo. Pero a pesar de esa posible expulsión y ese expediente disciplinario, lo veo usted también fuerte, ¿no? Por el respaldo que tiene usted aquí en Santa Lucía, don Sergio, ¿se siente usted bien con todos esos afiliados y seguidores del Partido Popular en el municipio? Efectivamente, muchas veces, y en su medio lo he dicho, un presidente de partido ¿sí? no puede caminar solo. Afortunadamente no camino solo, tengo el respaldo de mi equipo del Partido Popular en Santa Lucía, del comité local, tengo respaldo, he recibido muchas muestras de apoyo, incluso de otras formaciones políticas y simpatizantes de otras formaciones políticas. Creo que estoy haciendo lo correcto. Tenemos un compromiso con los ciudadanos de Santa Lucía que tenemos que cumplir. No es serio que por intereses partidistas uno abandone un pacto. Nos hemos comprometido a trabajar y tenemos que llegar a mayo. Está a la vuelta de la esquina, pero nuestro compromiso es llegar a mayo dando estabilidad, que es la palabra que hemos dado. De ahí la actitud que yo estoy sosteniendo. Sé que es complicado. Es complicado porque mi propio partido quiere ir en contra de la decisión que yo estoy tomando en Santa Lucía. Don Sergio, en ese comité local del que hablábamos antes, la mesa del pacto también de la que hablábamos antes, ¿no? De la que hemos estado hablando, ¿usted se lo ha trasladado en todo momento a la gestora para que ellos también estén presentes, el Partido Popular también estén presentes en toda esta toma de decisiones que han hecho a través del comité local, o en esa reunión que mantuvieron ayer en la mesa del pacto? Efectivamente, yo he estado en contacto con la gestora, yo le comuniqué que teníamos ese comité, se le invitó, le mandé un correo electrónico y por WhatsApp también, por si no le daba tiempo a ver el correo, y estaban invitados los responsables de la gestora, quien quisiera designar Miguel Jorge, el presidente, a ese comité. Evidentemente Marcos Rufo, como forma parte de lo que es el comité local, está invitado ya, igual que el resto de compañeros. En la mesa de pacto también estaban convocados y en ninguno de los sitios pues vino ningún responsable. El único que he estado ha sido yo. ¿Usted? Al frente. Bueno, sí, me han dejado solo, lo podemos decir, me han dejado solo. ¿Lo han dejado solo? Sí.
Esto no es un caso aislado que está ocurriendo en Santa Lucía. Es decir, los problemas también se han generado en otros municipios. ¿Sí? Yo he estado, cuando he hablado con Miguel Jorge, que hay que cambiar la política que estamos llevando, porque la política que se está llevando desde... Y cuando hablo de la gestora, no hablo de la gestora en general, estoy hablando del presidente Miguel Jorge y del secretario Ángel Sabroso y de Marco Aurelio, que también está en la gestora, porque hay compañeros en la gestora que están haciendo otras funciones. Uh-huh. Pero a estas tres personas yo sí les he pedido que hay que rectificar la política que estamos llevando a nivel insular. Hemos tenido problemas en Mogán, nadie se le esconde que ha habido problemas en Mogán. Ahí me consta que hay problemas en otros municipios. Yo le iba a decir que a nosotros lo que nos ha llegado más recientemente, el posible cambio también de presidencia en el municipio de Agüime, de Rosy González. También hay cierto rumor y entonces hay inquietud en diferentes municipios. Entonces yo le he pedido al presidente que hay que cambiar a lo mejor la estrategia y me gustaría que rectificara en algunos aspectos que están tomando. Únicamente le ha pedido y ha transmitido eso. De momento yo solo he pedido que rectifique. Si uh-huh. después la cosa no se soluciona, yo creo que el resto de presidentes locales deberíamos tomar más decisiones y quizás pedir que uh-huh. otra persona abandere este proyecto. De todas formas, usted también ha transmitido a sus compañeros, a las presidencias locales del Partido Popular, de alguna manera, lo que le ha pasado a usted? Sí, yo he comunicado con el resto de compañeros, le lancé un comunicado a mis compañeros diciéndole lo que había ocurrido, porque creía que lo primero era mis compañeros de los diferentes municipios, para que supieran lo que estaba ocurriendo y tuvieran información de primera mano. He recibido muestras de apoyo de algunos de ellos, uh-huh. llamadas, mensajes. Y de ahí es lo que traslado, que se palpa que hay cierto malestar a nivel insular. A nivel insular. Bueno, don Sergio Vega, no queremos quitarle más tiempo porque sé que tiene que atender, tiene que seguir con el trabajo que están realizando en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Espero que la próxima vez que hablemos, pues hablemos de este pedazo de campaña que han puesto en marcha por estas fiestas navideñas en Santa Lucía de Tirajana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que la próxima ocasión las aguas se hayan calmado, todo vuelva a la normalidad, confío en ello, y estemos hablando de todo el trabajo que está realizando yo como concejal, el Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana en Santa Lucía.